9.000 botellas de licor adulterada y de contrabando fueron destruidas en el día de hoy por parte de las autoridades del departamento de Arauca. Durante este fin de año iniciarán operativos para contrarrestar el contrabando de licores. Más de 9.000 botellas de licor de contrabando y adulterado fueron llevadas a disposición final con la destrucción por parte de las autoridades del departamento de Arauca. El acto se cumplió en la plazoleta de la gobernación de Arauca. En efecto, hoy se lleva a disposición final 9.246 unidades de licor de contrabando y adulterado. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Manuel Calderón, manifestó que este licor que se destruyó son procesos debidamente ejecutoriados. Sí, digamos que hay que aclarar que son producto de procesos ya debidamente ejecutoriados y que son aprehensiones que se han hecho durante 2016, 2017, 18 y 19. Solo que, y no quiere decir que sean los últimos, también quedan procesos pendientes, también queda una gran cantidad de productos en almacén que están en el proceso de finalizar la etapa jurídica para poder ser llevados a disposición final. El jefe de la cartera de las finanzas del departamento de Arauca dijo que este licor está valuado en más de 45 millones de pesos. Sí, estamos hablando de más de 45 millones, una mercancía de más de 45 millones de pesos. También el funcionario del gobierno departamental dio a conocer algunos síntomas de consumir licor adulterado. Lo hemos dicho siempre que lo primero que le afecta es su salud, en primera instancia el nervio óptico. Cuando empecemos a ver mal, de pronto que a quedar ciegos, no es otra cosa distinta que hemos consumido productos adulterados. No me cansaré de explicar lo que la Polfa encontró en Bogotá. Es cómo se fabrican los licores de contrabando y adulterados, la gran mayoría de contrabando y adulterados. Es que en una caneca de gasolina le echan agua sin ningún tipo de tratamiento, le adicionan alcohol etílico y le echan tornillos oxidados para que dé el color del ron. Y esos son los licores que ofrecen estas personas inescrupulosas a nuestro pueblo colombiano. Los operativos son contra todos los productos que ingresen al departamento de Arauca de contrabando. Es todo, la verdad es todo. Como ustedes ven en la mercancía, ustedes encuentran productos de alta gama, como whiskies, pero dése cuenta que también tenemos cervezas, e incluso cervezas de producción nacional, también encontramos que son cervezas de contrabando, que no han hecho el respectivo pago del impuesto, porque al no hacer este pago, pues por supuesto que vamos, además de lastimar la salud directa de los araucanos, también la vamos a lastimar indirectamente, puesto que estos recursos en su mayoría van para la salud, la educación y el deporte. Las autoridades del departamento de Arauca crearon un grupo operativo que es el encargado de realizar los controles contra los licores de contrabando. A ver, el tema de contrabando, podemos decirlo, voy a empezar de para atrás. Primero, se está manejando mediante el grupo operativo que hemos estado haciendo primero. Debo señalar que el gobierno departamental, Humanizando el Desarrollo, en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, logró celebrar dos convenios, el 015 y el 018, para poder que en un convenio que tenga la Federación Nacional de Departamentos con la Philip Morris, hayan unos recursos para apoyar a los territorios, precisamente para la lucha contra el contrabando. Y es así como hemos venido manteniendo una continuidad en el grupo operativo, se ha venido capacitando. Y además, el departamento de Arauca ha colocado a disposición unas herramientas, que es el sistema de trazabilidad y señalización, donde ustedes encuentren un licor, ya sea de producción nacional o extranjero, o una cerveza extranjera, sin estampilla, ya sospechen que es un licor de contrabando y adulterado. Las botellas de licores fueron exhibidas en la plazoleta de la gobernación de Arauca y luego llevadas al lugar de la destrucción.